¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. Y en esta ocasión les traigo a Black Arachnia de la serie Transformers Prime Robots in Disguise, clase deluxe. Black Arachnia, un personaje bastante peculiar, muy querido en la serie Beast Wars por su personalidad siniestra, y yo creo que es casi tan mala como Megatron, si no es que más. Es una, bueno, podemos empezar por lo siguiente. Se ve bien la figura. Lo que son las hélices giran bastante bien. No echa nada de viento, así que no va a poder volar nunca. Las aspas las forman lo que vienen siendo las patas de la araña. Y lamentablemente, Black Arachnia no tiene modo araña, solo modo robot y modo helicóptero. Bueno, sus armas, como ya vieron, pueden ponerse de esta manera. Pueden también ponerse hacia adelante. De hecho, el instructivo marca algunas opciones para poner las armas. Se ven bien. Parecen como bracitos. Pueden cambiarse. Se puede cambiar la configuración de. Yo los puse así. Ahora se pueden poner así también. Yo preferiría de esta manera, que queden hacia abajo los postes, al gusto del cliente. Y pues tiene un par de postes para poder ponerle en un ángulo o en otro. Las armas, pues, a diferencia de otras armas, tienen buen detalle, ¿eh? Y se tomaron la molestia de ponerle dos colores, y no solo eso, sino detallar el lugar en donde pusieron esa pintura de color. Sorprendente, ¿no? Siendo que muchas veces no tienen el más mínimo interés en detallarlas. El molde tiene en la punta grabado el símbolo Decepticon, podemos verlo ahí, bastante pequeñito. He visto fotografías en donde ponen no sé si en los prototipos o en las fotografías de promoción lo pintan. Bueno, vamos a proceder con la transformación. No tiene caso quitar las aspas, pero el instructivo lo marca, y creo que es meramente para que no nos estorbe. Ok, aquí la tenemos. Vamos a empezar levantando de aquí paramos, aunque podemos separar después. Levantamos. Algo que me gustó fue que aquí adentro tiene un pequeño asiento donde bien pudiéramos meter a un monito del tamaño de un MicroMaster. Bueno, levantamos la punta y la metemos en la cabina. Volvemos a cerrar la cabina. Aquí viene algo interesante. Vamos a separar. Y aquí las mismas uniones hacen que sea un poquito complicado separar estos paneles. Pero nada que no se haya hecho podido hacer antes. Bien, aquí hay una parte de cuidado. Los brazos están unidos aquí, pero por un ball joint que tiene el poste bastante delgado a mi consideración.
Yo les voy a recomendar que hagan uso de alguna herramienta para jalarlo. De aquí los brazos tenemos que jalar y hacerlos hacia abajo. Pero allá adentro la pieza que une al brazo está muy dura. Y como el ball joint, donde está el ball joint, se ve que es una pieza bastante delgada. Lo que estoy haciendo es no empujar esa pieza, sino, bueno, no empujar el poste del ball joint, sino más abajo para darme cierto apoyo y que no se me vaya a romper la figura. ¿Ven? Aquí pueden ver. Esta pieza sube y baja, pero tiene, como les digo, un seguro que está muy fuerte, muy bien. La hace que esté muy fuerte, provoca que tengan que usar mucha fuerza. Y aquí el ball joint, o la unión del ball joint, es muy delgada. No sé si es por la luz, pero al principio pensé que se me había lastimado el plástico. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y obviamente con cuidado para no tronar otra pieza por usar una herramienta de metal. Ahí está. Ya lo tenemos afuera. Aquí vamos a separar. No los dejé de ver nada, ¿verdad? Perdón. Bueno, del otro lado hice lo mismo que acá. Vamos a separar las piezas que van a formar los brazos. Y ahorita les digo unos comentarios. Ahorita les digo. Separamos las piernas, aquí los pies, los levantamos, espero que haya buena luz porque como es negra la figura, finalmente vamos a tomar lo que es la cabina y parte de la cintura o por de donde puedan y vamos a levantar. De esta manera, hasta escuchar un clic para sacar la cabeza. Y bien, ya tenemos transformada a Black Arachnia. Y procedemos finalmente con las aspas que doblamos hacia acá. Giramos de esta manera. Y así como están. Vamos otra vez a Black Arachnia. Volvemos a poner las aspas donde al principio estaban. Y en la parte de atrás tiene un poste que nos va a ayudar a unir una de las patas para que no esté de esta manera, floja y cayéndose. Aquí en la parte de atrás, pues estos acomódenlos a su gusto, no hay ninguna manera especial de hacerlo. Sí, bueno. Ay, todavía no voy a comentar de ella aún. Pero de entrada no se quiere parar bien. ¡Ah! Ya. Bueno, las armas pues se pueden configurar de diferentes maneras. Podemos montarlas en los brazos de esta manera. O podemos tomarlas y aquí donde están las manos de karateka podemos meterla, ¿sí? De modo que puedo tenerla también empuñada. Ok, no es una figura que les pueda recomendar, sinceramente. Esperaba más, la verdad, de esta figura. no había yo visto ni reviews, solamente fotografías y es todo. Bueno,
vamos a hablar de los problemas que tiene. Vamos a quitarle primero las armas, que no quiero que... No las quiero por aquí por el momento. Problemas. De entrada, las articulaciones. Solo puede levantar la pierna de esta manera, hacia adentro, y es todo. La rodilla, pues, puede doblarlas así, pero sin el muslo. Tiene un ball joint, sí, no se pueden hacer hacia afuera ni nada. No tiene ninguna articulación que permita girar. Los pies no tienen ninguna articulación absolutamente por ningún lado. La cabeza está totalmente limitada por la mochila que le queda atrás. Solo puede inclinarla y girarla solo un poquitito. Tiene un light piping, que la verdad no sé para qué sirve, porque para poder hacer que brille. Vamos a ver si por lo menos con esa luz atrás se ve que no. Y es que la parecería que al ser traslúcida la cabina pudiera llegarle algo de luz a los ojos, pero nada. Ok. Brazos. Los brazos, pues, puede levantarlos. Hasta ahí. Ahí no les dejé ver nada. Perdón. Ando medio torpe el día de hoy. Los brazos, otra vez, con cuidado. Pueden girar hacia atrás. Puede doblar los codos un poco hasta esta posición. Las manos, bueno, les voy a mostrar cómo son los brazos. Así de feos son los brazos. No giran absolutamente nada. Solo puede doblar en un sobre el mismo eje. Es todo. Solo puede poner así el brazo, es todo. Pase para allá, por favor. Este mexicano es el grito de guerra. No puedo decir más de la figura. Lo único que puedo decir es que también en el pecho tiene grabado el símbolo de Decepticon. Pero... ya, no ofrece ningún plus esta figura en realidad. Solo ofrece el existir para completar la colección, es todo. Como ya vieron, cuesta trabajo pararla. Y si la para uno de... Si pudiéramos pararla... va a quedar queriendo dar un saludo oriental. Tamaños, pues creo que es proporcional a las demás figuras. Y como alguien dijo por ahí, si quieren hacerse de ella, primero compren figuras que realmente quieran. A Black Arachnia déjenla para el último. Les digo, yo esperaba un poco más de ella. Tiene detalles de pintura por aquí y por allá. Son pocos. Hacen relucirla si fuera sola o solo una figura estática. Una estatuilla. Pero en general, preferiría dejarla en modo vehículo o no sé. La verdad es un poco decepcionante esta figura.
Creo que es todo por el momento. Ya me extendí demasiado en una figura de la que no se puede hablar mucho. Y pues los dejo. Nos vemos en el próximo review. Gracias. Este fue Trooper. Comenten ahí abajo. Voten por el video. Compártanlo con sus cuates. Nos vemos en la próxima. Bye.